En nombre de la Agencia Latinoamericana de Noticias Prensa Latina, agencia fundada por dos grandes argentinos, Ernesto Che Guevara y Jorge Ricardo Massetti, les estamos enviando un fuerte abrazo a todo el equipo de Cartago Televisión en esta primera década de vida, un espacio de contrainformación desde una de las provincias más queridas por los argentinos. Les estamos enviando muchas fuerzas en estos momentos tan difíciles y trascendentales por los que atraviesa América Latina. Cuenten con nosotros, con Prensa Latina, y desde acá les enviamos un fuerte abrazo que también se extienda a todo el equipo de este medio de prensa de contrainformación en estos tiempos tan convulsos, donde los monopolios mediáticos siguen tratando de ocultar la verdadera realidad de los pueblos. Desde acá le estamos mandando un abrazo desde Buenos Aires, desde la corresponsalía de Prensa Latina en Argentina, una agencia que este año también está cumpliendo su 60 aniversario. Un abrazo a todo el equipo y hasta la próxima. Amigas y amigos de Cartago, bienvenidos a otro encuentro, una vez más en la Casa de Metro. Rápidamente quiero agradecer, hay dos motivos que me voy a tomar como una vanidad en este primer bloque para agradecer. Nosotros hace muy poquito tiempo cumplimos 10 años al aire. Y bueno, tuvimos la suerte de que muchos amigos y amigas de nuestro programa afuera y adentro de Argentina, afuera y adentro de Neuquén, estuvieron también saludándonos. Y había llegado este fin de semana pasado un saludo desde la agencia de noticias Prensa Latina, la agencia de noticias cubana en Argentina, a través de Maylin Rodríguez, la jefa en corresponsal que nosotros queríamos compartir con ustedes al principio de nuestro programa, y nos pone muy contentos, sobre todo por lo que significa Cuba para nuestro programa, y Prensa Latina, una agencia de noticias muy vinculada también a la Argentina. Fue inaugurada y dirigida, ideada por dos argentinos, Jorge Ricardo Massetti y Ernesto Guevara. Y por otro lado, en la parte final hoy del bloque, un saludo que también que llega desde Caracas de los amigos de Alba TV, que hace mucho tiempo están desarrollando un proyecto comunicacional muy importante dentro de Venezuela a través de la televisión digital abierta, con un canal ya directamente dedicado a las luchas populares y comunales en Venezuela, que es el proyecto de los compañeros de Alba TV, que también lo hemos chequeado y lo hemos recomendado incluso vía Twitter. Con esas vanidades en esta primera parte del programa, pues si no quedamos ahí dando vueltas y se nos ya va a pasar septiembre y nos vamos a estar robando con lo de los 10 años hasta diciembre. También un poco de dignidad tenemos que tener, cumplir con los amigos que se han acordado de este aniversario, pero también saludar sobre todo por lo que está pasando hoy en la América Latina, con dos países claves para entender la arquitectura de resistencia a la dominación imperial. También una pequeña parte de nuestro programa la vamos a dedicar a las redes. Hace muy poco tiempo ya pasamos los 20.000 seguidores en Twitter y los 25.000 en Facebook. Para nosotros es un montón, teniendo en cuenta que estamos perdidos ahí en el mar de comunicación que hay a través de las redes. Siempre importante destacar que son redes digitales, no redes sociales. Las redes sociales, para nosotros vinculados a la comunicación popular, tiene que ver con juntarse a tomar un mate cocido y compartir. Lo digital va por otro lado, porque estas siempre son empresas y corporaciones privadas que manejan datos públicos, ¿no? Tanto se ha esforzado Julian Assange y Edward Snowden por dar a conocer esto, ¿cómo no vamos a hacernos cargo de esa información? Pero las redes también nos ayudan a difundir dentro de estas corporaciones un montón de contenido y conocer otro. Para nosotros llegar a ese público que solamente está pendiente de lo que sucede a través de las pantallas de YouTube, de los smartphones. Saben que YouTube es la red más utilizada en el Alto Valle, incluso superando a Facebook y a Twitter, que es realmente muy impactante. Por eso también uno ve el nivel de plata que se gasta la mercadotecnia en YouTube en el Alto Valle, se ve un montón. Nosotros vamos a estrenar, solamente para nuestros amigos que nos siguen en redes, los 7 capítulos de una serie que fue estrenada este año con motivo del otro aniversario del nacimiento de Carlos Marx, que se llama El Líder. No es anime, se llama Donghua. Donghua es el dibujo animado chino. Está preparado por la oficina de marxismo del gobierno chino y tiene que ver con un acercamiento a momentos en los cuales Marx era muy jovencito y empezaba a
desarrollar sus primeras armas en la Universidad de Berlín. Él sale de Treveris, se va a Bonn y de Bonn después se va a Berlín. Y culmina los 7 capítulos cuando se conocen con Federico Engels, ¿no? Los dos padres del socialismo científico. Eso explicado en un dibujo animado de primerísima calidad, con un guión muy fácil de seguir, incluso para los más chicos, que se llama El Líder. No es el nombre que yo hubiera elegido, pero bueno, yo no soy nadie. Pero eso lo vamos a estrenar y lo estamos estrenando en nuestra página en Facebook y a través de nuestros portales en YouTube. Están subtitulados, se ven y se escuchan de primera. Es un trabajo que ha hecho un grupo de fanáticos del dibujo animado japonés que abrió ese portal, que es el dibujo animado chino, el Donghua, que está más vinculado no a lo fantástico, sino a lo histórico, porque hay un dibujo animado dedicado a la guerra del opio, por ejemplo, cuando Inglaterra se apoderó de lo que es hoy Hong Kong, por ejemplo, o las guerras con Portugal, que se quedaron con Macao. Todo más un detalle más histórico, porque el anime, que uno también le gusta el anime, tiene más que ver con lo fantástico, ¿no? Robotech o Evangelion. En este caso, lo de los chinos tiene más que ver con lo cultural o lo didáctico. Así que esta serie, de la cual estás viendo ahí algunas imágenes que nosotros estamos pasando, está siendo estrenada en exclusiva a través de nuestros portales en Facebook y en YouTube. Un poco un regalo también a aquellos amigos y amigas que solamente conocen Cartago a través de estas redes digitales, estas corporaciones de la información. Y lo último, ya para despedir este bloque, después del saludo de los amigos desde Caracas, queríamos presentarte este informe que elaboró la gente de Tatuy Televisión Comunitaria, así se denominan ellos, que es una televisora comunitaria que trabaja en la frontera muy caliente entre Colombia y Venezuela, en la zona del Táchira, y que tiene que ver también con lo que pueda llegar a suceder en poco tiempo más. Hay un intento real y cada vez más avanzado de una agresión militar desde Colombia hacia Venezuela, que habla en este caso de lo que está sucediendo en la Chiquitaña. La Chiquitaña es el colchón que hay entre el Chaco y la Amazonia, que afecta directamente a Bolivia. Bolivia está ingresando en otro proceso electoral en la cual se plantea la reelección del presidente Evo Morales, y también habla un poco de cómo ve cada estado, en el caso de Bolsonaro favoreciendo el agronegocio, en el caso de Bolivia saliendo a parar estos incendios. Pero de todas maneras hay un reclamo muy fuerte de muchas comunidades que viven ahí, que también el gobierno de Bolivia habría favorecido con alguna vista gorda la llegada del agronegocio, que es uno de los principales responsables de los incendios, ¿no? El desmalezar, el desmontar, que es lo que nos sucede a nosotros en Salta permanentemente, y después aparecen estas tragedias de las cuales no hay una reparación. Con ese informe que prepararon los colegas de Tatuy TV sobre la Chiquitaña, cerramos este primer bloque. Desde Caracas, Venezuela, desde el equipo de Alba TV, vaya nuestro reconocimiento en estos 10 años a todo el equipo de Cartago. Han demostrado, son un ejemplo de que se puede hacer comunicación con principios, con ética, desde los pueblos y también desde las regiones, y teniendo alcance nacional y también internacional. Así que nos hermanamos en esa visión de la comunicación y de la lucha, y les enviamos un gran abrazo en estos 10 años. Adelante, sigan adelante y cuentan con nosotros y con nosotros. En sí, la Chiquitanía es un, como le dicen, el pajonal. Hay grandes extensiones donde se tiene pastizales. Es una zona ganadera prácticamente, ¿no? No es la Amazonía, evidentemente es un pantanal. En nuestro país tenemos 3 niveles de gobernabilidad. Si tiene que haber una alerta, tiene que nacer del municipio, si tiene que dar un decreto para través del municipio, desastre natural en el municipio, luego el gobierno nacional, el gobierno departamental, recién el gobierno nacional tiene que actuar. Entonces, porque hay ese respeto a las autonomías que tenemos. Entonces, tiene competencia, evidentemente, que no ha operado, no ayudó en nada prácticamente, sino empeorar la situación.
el presidente Evo Morales llegó hasta la Fuerza Aérea de Roboré para realizar un sobrevuelo por las zonas afectadas por los incendios forestales. 3-4 días nos han informado del incendio en esta región fundamentalmente. Y ayer enviamos al ministro de Defensa para poder verificar el grado de la afectación por el incendio correspondiente. El presidente está preocupado. Todo el gabinete ambiental que se ha instalado precisamente allá están combatiendo el fuego. Se ha trasladado, como le decía, más de 3.000 voluntarios, personas, recursos humanos, entre bomberos, entre médicos, enfermeros, que están combatiendo el fuego. 8 helicópteros que de forma permanente están instalados allá, que han estado combatiendo. Se ha contratado un avión supertanker para poder combatir el fuego en la Chiquitanía. Y no solamente eso, hay 50 cuadrillas de bomberos que están combatiendo el fuego. Fue aprobado por unanimidad de los miembros presentes en esa sesión. Ellos mismos contribuyeron a la aprobación. Esto no fue aprobado por los 2/3 del movimiento del socialismo, esto fue aprobado con el voto de la oposición. Ya había la autorización para los chaqueos en nuestro país, incluso de forma desmedida. Una vez que nosotros ingresamos al gobierno con el hermano presidente, se ha controlado. Tenemos una autoridad que es la ABT, que son las autoridades que regula y fiscaliza y multa para aquellos que chaquean. Si uno quiere chaquear, tiene que ir a pedir permiso a la ABT. Lo que se ha hecho con la nueva ley es ampliar, pero no en Santa Cruz. El decreto está. Lo que se ha hecho es anexar de que también puedan tener el derecho el departamento de Beni. En ningún momento se ha negado el presidente a la ayuda internacional. Estamos trabajando más de 8 meses con el gobierno boliviano en un gran proyecto, específicamente por el establecimiento de un centro de capacitación y educación contra incendios y emergencias. Entonces, los que dicen que este gobierno son irresponsables están totalmente equivocados. De igual manera, ha mostrado todas las intenciones a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de que se pueda viabilizar apoyo de otros países. El primer presidente que se ha pronunciado sobre esto a nivel internacional con las intenciones de convocar a la Organización de Tratados de Cooperación de la Amazonía. Estamos en la obligación de identificar las causas fundamentales del calentamiento global. El sistema capitalista sigue siendo la principal causa de los problemas que pone en peligro a nuestra madre tierra. No podemos usar el medio ambiente con fines de negocio político. Para nosotros es una cosa muy triste porque, bueno, él agarraba, venía y decía, mami, hoy es mi cumpleaños. Y a él le gustaba juntar a la familia y que participemos todos juntos. Después él agarraba y se iba a pasar con su hermano, por ahí se iba a veces a la casa de los amigos, igual, a compartir con los amigos, pues lo empezaban a llamar y él salía, pues. Él era así. A veces lo llamaba la novia, que bueno, tenía su novia. Salía y así. Pero bueno, a él le gustaba que esté unida la familia, le gustaba que estén todos unidos. En esta parte lo molestamos a César Parra, un conocido de nuestro espacio. Hace mucho tiempo que César está en las primeras líneas del Partido Obrero. Ahora también, César, bueno, en el Polo Obrero, y también estás como candidato a primer concejal en la lista del Frente de los Trabajadores y la Izquierda. César, nos parecía importante destacar en esta parte de lo que está sucediendo en Argentina, fundamentalmente, pero hablando de Neuquén, el tema de que hay un gran esfuerzo bancado por millones y millones de pesos de mostrar a una provincia o a una ciudad
que está por afuera de lo que son los parámetros de la pobreza que ha golpeado a todos los trabajadores y trabajadoras en Argentina, ¿no? No sé si me explico bien. Hay una mirada de que, bueno, de última, eso de que hay hambre es más por ahí en el conurbano o claro, en otra zona, pero acá en Neuquén estamos por afuera de todo eso. Ustedes que están en la calle, con los movimientos sociales, todas las semanas reclamando, soportando el maltrato de estos jerarcas que se apoderan del dinero público, ¿hoy qué evaluación están haciendo de todo esto? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Y creo que lo que vos decís es central, porque creo que toda la comunidad de Neuquén y toda la población de Neuquén sabe muy bien y tiene registro que las organizaciones sociales vienen sistemáticamente movilizados, colocando los grandes reclamos en la calle. Uh-huh. Y por parte del gobierno provincial tienen esta idea y este concepto, que es que la provincia de alguna forma está blindada por las dádivas o por los recursos de Vaca Muerta. Y lo que indica la realidad es que el cuadro de miseria social y el cuadro de pobreza en Neuquén es muy gigante. Uh-huh. Nosotros tenemos el registro, y yo siempre se los digo a los compañeros y a las compañeras, que el termómetro nuestro son los comedores y los merenderos, ubicados en el oeste de la ciudad, y allí vos tenés que están llegando familias enteras. No es solamente la madre que retira el alimento para los chicos, sino que son las familias enteras, los padres que muchas veces les da vergüenza poder ir a un comedor, claro, lógicamente, porque no debería ser así. Y están llegando abuelos a los comedores, buscando alimento, buscando abrigos. Entonces, en este cuadro y en esta realidad, el gobierno impugna nuestros reclamos con la orientación de que la provincia está blindada por Vaca Muerta. Tenemos una de las inflaciones más grandes del país en este último tiempo, una inflación del 5%, lo cual es abismal. Y vos tenés... En una provincia carísima, ¿no? En una provincia carísima, y vos tenés que hoy en la República Argentina y acá en Neuquén también, los comedores y los merenderos no tienen leche. Porque por propios dichos del gobierno nacional, la leche no tiene precio. De hecho, una de las inflaciones más altas ha sido en los alimentos, e incluso con la quita del IVA, porque vos fíjate que se anunció la quita del IVA como una medida paliativa para poder que puedan bajar los alimentos. Sin embargo, con la quita del IVA tuviste una inflación del 4,5% en los alimentos. Si no tenés leche en un merendero, ¿qué hacen las trabajadoras que están en el merendero? Y las compañeras se las ingenian, ¿viste? Buscan, hay toda una labor muy fuerte de que buscan en otro lado, consiguen, van, vienen, se hacen diferentes alimentos porque con lo que manda Nación o lo que manda Provincia no alcanza, es muy insuficiente. Las compañeras le ponen todo el amor porque hay una gran vocación de colaborar y ayudar con los vecinos, que además son sus hijos o son sus vecinos, digamos. Y ahora hicieron un acampe que viene pegado a otras medidas, porque están movilizándose prácticamente todas las semanas. Claro, hoy hicimos un acampe en estos días. Hace 3 meses que tuvimos una reunión con el gobierno provincial. Nosotros le propusimos al gobierno provincial que la solución para un cuadro de miseria social es la cuestión del trabajo. Le hemos propuesto la apertura de la obra pública vinculado al tema ceramista, porque las fábricas ceramistas pueden ser un proveedor privilegiado para estas obras públicas, y le hemos presentado proyectos concretos. Te digo uno: asamblea y asentamiento primero de septiembre, ubicada en Novela y Néstor Barros, Lago Muster. Son 90 familias, no están regularizadas. Hay una ordenanza votada el año pasado. Se pueden generar puestos de trabajo a partir de la urbanización y de la regularización. Trabajan los propios compañeros que viven ahí, las propias compañeras que viven ahí. Es decir, cierra todo el circuito: la falta de trabajo, la falta de servicios. Bueno, no hay una decisión política ahí, porque en el fondo me parece que hay una orientación y hay una intención de privilegiar la especulación inmobiliaria en la ciudad y no estos desarrollos urbanísticos vinculados a salidas de los vecinos. Entonces, hicimos este acampe, el gobierno no ha respondido, e hizo un ofrecimiento de aumento de los programas que prácticamente son 2 kilos de carne picada, nada. Claro. Hoy ustedes en Neuquén tienen que, primero, no hay datos oficiales sobre la cantidad de programas sociales que existen.
no hay datos oficiales. En la legislatura se presentó un proyecto hace mucho tiempo y el propio gobierno vetó el informe de cuántos programas hay. Segundo, los programas están congelados en 2.000, 3.000 pesos. ¿A quién se le puede pasar por la cabeza que alguien puede vivir con 2.000 o 3.000 pesos? Prácticamente hoy en Neuquén 2.000 pesos es para pagar una boleta de luz. O incluso el programa que tiene la intención de ayudarte a que vos estés sin trabajo y puedas buscar trabajo, el programa ni siquiera te alcanza para costear el colectivo, para buscar trabajo. Claro. Entonces, el reclamo es la creación de puestos de trabajo a partir de la obra pública, el aumento y la apertura de los programas sociales y toda la cuestión de los alimentos. En Neuquén no existen refuerzos alimentarios. Por lo menos a las organizaciones sociales no las han entregado. No han entregado los kits escolares. No han entregado el aporte para comedores y merenderos. Toda esta situación configura un grado de incumplimiento tal que tuvimos que realizar una campe de 24 horas y que la semana que viene nos vamos a juntar con las organizaciones para ver cómo seguimos, porque el gobierno quiere que nos desgastemos, el gobierno quiere que salgamos de la calle, pero sin la solución. Si el gobierno responde, este tipo de iniciativas no se haría. Entonces, y yo utilizo esta frase, nos tiran por la cabeza el discurso de Vaca Muerta, pero con el discurso de Vaca Muerta no se produce, no se trabaja ni claro. Se come. Yo quería ir a eso porque el gobierno está apostando a todo a Gaido, ¿verdad? Sí. Es una campaña prácticamente inmoral porque no se sabe la cantidad de plata que están gastando, no se sabe dónde sale todo ese dinero. El MPN siempre nos tiene acostumbrados a los manejos mafiosos, pero yo tengo 44 años, creo que nunca vi un nivel de despliegue. Ni siquiera en la época dorada del sovichismo, que se cansó de repartir guita a todos lados, pero nunca vi, por lo menos recuerdo, un nivel tan atroz de esta inmoralidad, la cantidad de guita en cartelería, en internet, ni hablar, presencia en redes, los spots, estas listas que han inventado, porque eso es plata, poner a un deportista que no... al frente de una concejalía, eso es plata, digamos, eso no es convicción política, ni mucho menos. Pero por otro lado, quiero que me desarrolles esto. Hay también una especie de negocio ahí entre los sectores del quiroguismo, digamos, la derecha municipal y el MPN, con respecto a estos negocios, porque recién tocaste el tema de la especulación inmobiliaria. Ahí se dan la mano. Sí, se dan la mano. Si uno tiene el registro de los últimos tiempos en relación a 3-4 cuestiones. En primer lugar, el presupuesto fue votado, un presupuesto de 8.000 millones de pesos fue votado en forma común. Los tarifazos en CAL fueron votados en forma común. La reforma jubilatoria fue votada también conjunta. Los tarifazos permanentes en el transporte que tengamos el transporte más caro del país también fue votado común. Es decir, hay un acuerdo en las líneas generales de la orientación social que tiene que tener la ciudad. E incluso en el tema del rincón del country, donde viven los ricachones de la ciudad, también. Así, esos son intocables. Ahí viven todos juntos. Vos tenés hoy, en la ciudad hoy, tenés a familias que están en barrio Confluencia y tenés... que tienen una orden de desalojo, y tenés a los ricachones de este country que no tienen papel y sin embargo están usurpando las costas del río. Entonces, esta es la orientación social. Y después tenés el tema de que la acaparación del suelo urbano e incluso todo el sistema de urbanización de la ciudad está en función de esa especulación inmobiliaria. Cuando se habla de el eslogan "miremos que la ciudad mira al río" y todo el embellecimiento del río, está en función también de los proyectos inmobiliarios que están circundantes en esa zona. Es lo que están preparando los grandes barrios privados que van a usufructuar de esa belleza de la ciudad. Ese es el puerto madero. Peche Quiroga sueña con un puerto madero, por eso están embelleciendo la ciudad. Claro. Y comparten esa orientación social. Entonces, vos imaginate, cuando hoy tenés un vecino... ¿Lo desarrollamos ahora en otro bloque? Dale, vamos a un corte y ya seguimos en esta charla junto a César Parra sobre la ciudad de Neuquén Capital. Ya venimos. Yeah.
para defender tu salario frente al ajuste de los gobiernos. Para mejorar nuestras condiciones de enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica. Para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Sonido urbano. Hoy, Ciprosapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro. Yo le extraño a mi hijo porque él, de muy chiquito, se le daba de tomar mate. De muy chiquito fue mi compañero. Tenía 1 añito cuando yo le empecé a dar mate a él. Yo me levanto y lo primero que hacía, sacar mi silla afuera, y la medida que él iba creciendo, él era el único que tomaba mate conmigo. Hasta que cumplió los 3 años, una vez le quise sacar al mate. Le dije que no le iba a dar más mate. Porque yo me sentaba y lo primero que hacía era que él también quería tomar mate. Ni por más que hacía calor, transpiraba, pero él el mate, era muy matero. César, estábamos hablando de en dónde engarza el MPN con el quiroguismo, ¿no? Tenemos, el tema de los tarifazos, el tema de una ciudad de espalda a un crecimiento armónico, las constructoras son todas las mismas, ¿no? Los apaga y se dan la mano con Quiroga y se protegen. Y hay un detalle muy sintomático que a mí me provoca mucho escozor, que en la tragedia de la cooperativa se cuidaron todas las espaldas, ¿no? Digo porque ahora empiezan todas las reseñas de la despedida de Quiroga. ¿Nadie va a hablar en algún artículo periodístico de que cuánto se lleva al pecho Quiroga? Por ejemplo, lo que fue la tragedia de la cooperativa, más allá de los arreglos que hubo, viste, siempre que ese manto de que arreglaron enseguida con las familias, pero cómo tuvo que salir todo el arco político a proteger a uno de sus arcángeles de los negocios. Pero yo ahí también se notaba un matrimonio de convivencia tremendo. Ahí, por eso uno dice, tan diferentes son Gaido de Bermúdez. Nadie duda que el MPN tiene unas variables, sus cinturas políticas.
pero no sé, en lo inmobiliario, yo me acuerdo de esa protección que se daban de los aportes, quedó pero muy en evidencia. Sí, 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 hay toda una pirotecnia verbal en la campaña entre el quiroguismo y el MPN, pero si uno puede concentrarse en la actividad que han desarrollado y en la que desarrollan ambos gobiernos, uno va a poder examinar y va a poder constatar que defienden una orientación social determinada. Veamos el caso del Metrobús. El Metrobús es una obra que nosotros consideramos que ha quedado en una obra de inseguridad vial. Es un desastre como ha quedado. Incluso no ha permitido un tráfico y un desenvolvimiento más fluido del tránsito. La principal beneficiaria de esa obra fue Senesapac. Tenés una obra que se demoró 2 años en hacer, con un presupuesto inicial de 125 millones de pesos, y luego de 2 años la obra terminó saliendo 400 millones de pesos, es decir, 4 veces más, y el principal beneficiario de esa obra fue Senesapac, una empresa fuertemente vinculada al gobierno provincial. Entonces acá hay lazos económicos de este cogobierno que nosotros decimos, claro, entre el quiroguismo y el movimiento. Ves el tema de las colectoras, que es una estafa a la fe pública. Hay que decirlo con todas las letras, lo de las colectoras es una estafa al electorado, porque vos vas a tener el próximo 22 en una pantalla, vas a tener a Gaidu, lo vas a tener 15 veces, 16 veces en una pantalla, porque han comprado voluntades. Eso es guita, eso no, usted, eso no es política. Uno no puede decir que finalmente hay un interés común detrás de fuerzas políticas. Exacto. Totalmente antagónicas. Es decir, acá hay acuerdos totalmente espurios y vinculados a un reparto de cargos. Entonces, nosotros estamos levantando en esta campaña lo positivo que sería, lo importante que sería que se refuerce el Frente de Izquierda Unidad, que ahora ha incorporado los compañeros del MST. Claro, es FIT Unidad, claro, porque se han incorporado los compañeros y las compañeras. ¿Qué positivo sería para la ciudad que el Frente de Izquierda esté reforzado? Porque tenemos una bancada que está siendo penalizada por Quiroga. Tenemos a la compañera Patricia Jure, que hay una denuncia penal, con el objetivo, fíjate vos, de que impedir que asuma en su cargo de legisladora. Para Quiroga hay que desterrar al Frente de Izquierda, porque estuvimos en la primera línea de la reforma jubilatoria. Y esa reforma jubilatoria quedó a la mitad. Eso, contalo para los que no viven en Neuquén. Hubo un intento de... Hubo una reforma jubilatoria parecida... Ah, no hubo un intento, hubo una reforma. Hubo una reforma jubilatoria que elevó los aportes de los trabajadores municipales, que estiró los años de aportes a los trabajadores municipales, similar a la reforma nacional. Quedó inconclusa porque iba más a fondo. Esa reforma fue en parte fue paralizada por la resistencia que ejercieron los trabajadores, y como consecuencia de esa actividad tenemos a nuestra compañera que está penalizada, fíjate vos, por el cargo de entorpecer sesiones legislativas. Es decir, que acá cualquier manifestación popular, si yo acá miro mal a un concejal, si yo acá me protesto contra un concejal, estoy entorpeciendo para Quiroga el orden de las sesiones, cuando ellos nos entorpecen todo el tiempo el desarrollo de la vida cotidiana. Es decir, nos expulsan de la ciudad, en el sentido de que no, vos fíjate que el suelo urbano está acaparado por las grandes inmobiliarias. Hoy una familia en Neuquén tiene que destinar el 50% de su salario a alquilar, primeramente. Si quiere desarrollar una vida familiar o no, pero establecer una vivienda, el IPBU, que es el órgano provincial, no está entregando ninguna vivienda, tampoco hay loteos. Por eso el planteo del Frente Izquierda es que tiene que existir un banco de tierras que resuelva el suelo urbano. Hay que reservarlo, porque si no, se lo están llevando ellos. Entonces vos tenés una estructura de la ciudad fuertemente orientada a la especulación inmobiliaria e incluso el presupuesto fuertemente orientado a eso. El presupuesto de Neuquén de 8.000 millones de pesos, prácticamente la mitad, es toda carga tributaria. Y el casino aporta 18 millones de pesos anuales. Es decir, un poco más de 1 millón de pesos por mes aporta el casino de Neuquén. Y los vecinos, con impuestos tributarios, con una serie de impuestos locales, sostenemos el presupuesto municipal.
¿Por qué no cambiamos la tortilla? ¿Por qué no hacemos al revés? Por lo menos para satisfacer las grandes demandas que tienen que ver con vivienda, con trabajo, con el tema de los servicios públicos. Es decir, hay una clara identidad que quiere darle el quiroguismo a la ciudad y que nosotros cuestionamos y que defendemos otra orientación. Él siempre tuvo como aliados a grupos empresariales. Quiroga ha tenido incluso desde que era concejal, salvo porque cuando tuvo esa etapa media keynesiana que él mismo se definía así en la llegada de la Alianza, y después su coqueteo con el kirchnerismo, después siempre tuvo una mirada de esa valentía contra los pobres y una amistad irredenta con los grandes capitales. Y creo que la unidad que él tiene de acción con el casino es tremenda. El casino y un montón de empresas que hay algún inspector y notaba que estaba la cadena de frío media rota y ese inspector lo fletaba, digamos, ¿no? Eso estuvo pendiente siempre. Pero el nivel de amor que tiene desmedido la propiedad privada concentrada siempre ha sido una marca de su gestión, ¿no? Esto incluso de renombrar espacios públicos agradeciéndole a grandes empresas que le hayan donado, no sé, una iluminación en tal parque, gracias a esto. Pero también creo que define un poco su mirada hacia la política, digamos. Esto es una obra de profesionales o de administraciones, ¿no? Como les gusta a la derecha autonombrarse, asépticos de cualquier tipo de mirada inclusiva o de interpretación más comunitaria, ¿no? Todo tiene que ser una obra de super profesionales que es educados y criados en sus barrios privados para administrar al Estado, que es lo que corresponde, ¿no? Sí, pero es muy cierto lo que vos decís, pero yo creo que ellos han fracasado incluso en las propias premisas que ellos han desarrollado. Si vos tenés que el eslogan de la ciudad de Neuquén es que la transformación sigue, bueno, veamos en qué consiste la transformación para ellos. Porque yo te pongo recién el caso del Metrobús. Yo creo que para los vecinos que viven en la Avenida del Trabajador, el Metrobús es un sufrimiento, en primer lugar. Segundo, cuando él habla de orden y limpieza, veamos el ejemplo en su momento de los que llamaban los trapitos, que supuestamente los trapitos eran los que empiojaban, para decirlo de una forma, el orden de la ciudad y el centro. Y estacionar en la ciudad es un caos. No se ha solucionado eso. Y todo el embellecimiento de la ciudad, que lo han copiado del modelo macrista de la ciudad de Buenos Aires, que consiste en embellecer la ciudad pero esconder los problemas reales, está apuntado a valorizar el suelo urbano, pero para el desarrollo de la especulación inmobiliaria. Si uno ve el embellecimiento y el desarrollo inmobiliario de la calle Leloir, es justamente para elevar la tasa de beneficio y elevar el precio del suelo urbano. Pero no es lo que sucede no solamente en el oeste, porque muchas veces se habla del oeste, pero vos tenés hoy que en el barrio de Confluencia, en el este de la ciudad, tenés una toma o una ocupación de vecinos que están cansados de esperar y esperar y esperar. Entonces, me parece que en una ciudad y en una elección donde incluso vos tenés que fuerzas que se denominan o se autoproclaman progresistas están en estos bloques, porque vos tenés fuerzas como, por ejemplo, como UNE, que se van con el MPN, o tenés fuerzas como Libre del Sur, que se van con Bermúdez, que es lo más antipobre, antipiquetero, antipopular que puede haber. El Frente Izquierda aparece como una garantía de lucha. ¿Crees que lo desarrollamos en este bloque? Dale. Vamos rápidamente un corte y nos metemos en esa charla con César Parra. Ya venimos. De enseñar y aprender. Por un sindicato que promueva la discusión política y pedagógica.
para formarnos colectivamente y disputarle el sentido común a la cultura del neoliberalismo y al patriarcado. Te invitamos a ser parte. Afiliate. Aten Capital, en las aulas y en las calles, nuestros lugares de lucha. Sonido urbano. Hoy, Ciprosapune pone en debate qué salud queremos para nuestra población. En la legislatura esperamos que todos los sectores políticos y organizaciones den su opinión. El Poder Ejecutivo hace 2 años impuso un modelo de salud que no se discutió. Las consecuencias fueron el debilitamiento del sistema público de salud y las condiciones laborales. La ley de carrera profesional está abierta para su discusión. Impedir su discusión es condenar al sistema público de salud a un progresivo deterioro. La Revuelta, colectiva feminista, invita a la presentación en Neuquén del libro Estamos para Nosotras, experiencias del socorrismo feminista en el siglo XXI, de Laura Rosso, sábado 28 de septiembre, 19 horas, Centro Cultural del Oeste, Dr. Ramón Irracedo, con la presencia de Laura Rosso y Nadia Fink de la editorial Chirimbote. Vení a buscar el ejemplar gratuito para tu escuela media, IFD o Biblioteca Popular. Presentación en Neuquén del libro Estamos para Nosotras. Experiencias de socorrismo feminista en el siglo XXI. Invita La Revuelta, colectiva feminista. César, desarrollemos esto de estas unidades que han logrado, ¿no? Nos decías lo de UNE que va con Gaido y lo de Libres del Sur que también van con un gobierno o por un gobierno municipal muy vinculado a más vinculado a la derecha no se puede estar. ¿Lo sorprendió o no lo sorprendió? ¿Tiene que ver con eso de que ya hay un descrédito de la gestión pública, si no es ver, bueno, cuánto más puedo estar acá? ¿Cómo lo han visto? ¿Tiene que ver con un régimen así de comandancia en el orden público que se va esmerilando, que la propia crisis se los va comiendo? Sí, mira, en lo personal y digo en general en los que militamos, en las organizaciones de izquierda, no nos sorprende tanto porque en el caso de Libres del Sur, ellos vienen con alianzas en el macrismo, por ejemplo en Mendoza o en Salta, ellos forman parte del gobierno de Urtubey. Entonces no nos sorprende en ese punto, ya vienen con este tipo de alianzas. Me parece que de conjunto es el proceso que vive la centroizquierda, que no encuentra, o sobre todas las cosas, que ha decidido colocarse como furgón de cola de estos grandes partidos y estos grandes aparatos, porque no han encontrado, o sobre todas las cosas defienden una orientación social diferente, y por lo tanto van con este tipo de alianzas. Creo que esto refuerza la necesidad y la importancia de votar al Frente Izquierda como verdadera oposición a toda esta porquería, porque vos tenés
que nosotros dijimos que íbamos a ser consecuentes en la lucha, en la defensa de la lucha de los trabajadores. Estuvimos ahí en primera línea con los trabajadores municipales. Estuvimos ahí. E incluso si tenemos que saltar alguna valla porque hay un impedimento, lo hacemos. Es decir, reivindicamos esa acción directa por parte de los parlamentarios del Frente Izquierda, porque ese es nuestro lugar. Ese es nuestro papel, ser una voz de los trabajadores que no están ahí adentro. Denunciamos los negociados en vivo y en directo cuando sucedía lo del Metrobús. Hemos solicitado y no se ha contestado, fíjate vos, Pablo, no se ha contestado. Nosotros tenemos dos pedidos de auditoría acá en Neuquén. Le hemos pedido una auditoría a CALF, porque nosotros no tenemos que comer el verso de que se aumenta la energía, porque también se aumenta a nivel nacional, pero CALF no muestra los números. Nos muestra los números de cómo se está desenvolviendo CALF. En CALF también se dan la mano el quiroguismo y... Se dan la mano, pero y se dan los besos, no solamente las manos. Y sin embargo esa auditoría no se aprobó. Hemos pedido una auditoría también en las cuentas de Autobuses Santa Fe. ¿Por qué nosotros tenemos que creer que Autobuses Santa Fe nos dice que está en crisis y nosotros tenemos que salir, cuando me refiero, digo... a nosotros en general, al pueblo de Neuquén, a solventar con el presupuesto público a Autobuses Santa Fe? ¿Es muy difícil tener una línea de transporte pública? Pero evidentemente para la tasa de ganancias que ellos quieren tener debe ser difícil, porque, a ver, convengamos, Autobuses Santa Fe, cuando ellos hablan de crisis, se refieren a la medida de la tasa de beneficios que ellos pretenden, pero no a las necesidades del bolsillo popular. De un transporte ordenado que aparte despejaría la cantidad de autos que hay en la ciudad. Lógico, además vos tenés un trabajador que hoy pierde el trabajo, va a una oficina de desarrollo social, dice que está en crisis, demoran 7 meses, 8 meses para darle una ayuda a ese vecino. Ahora viene Autobuses Santa Fe, nos dice que está en crisis y va al municipio y lo compensa con 7 millones de pesos, claro. Que fue la última compensación. Hay un secretario, no me acuerdo el nombre, Paladino es... Paladino, Fernando Paladino. Que está de la época de la Alianza, ¿no? Claro, él viene, él es un lobby, él es el representante... Él es un agente, un representante de Indalo en el municipio. Él está ahí como un lobby para el presupuesto público. Yo recuerdo, ¿sabés que estaba un ex intendente, le cuento a los amigos que no viven en Neuquén, que tenía una gestión... más tirada hacia la centro izquierda o más progresista, que era Martín Farizano, que bueno, falleció, pero tenía otra mirada. De hecho, él se enfrentó a Quiroga, pero recuerdo que nosotros estábamos en la radio municipal antes que nos eche Quiroga también, estábamos con Meteoro y otros compañeros, y recuerdo patente que lo querían sacar a Paladino y fue tremendo, no lo pudo sacar. Yo me imagino el nivel de enquistamiento que deben tener ahí, porque deben haber puesto parientes y gente en lugares clave, porque son hombres del transporte privado, ¿no? Lógico, porque además en el caso de Neuquén no se cumple ni siquiera el contrato de concesión. Desde la privatización o de alguna forma la monopolización del transporte público, porque acá a Pehuenche le dieron las líneas de menos circulación, hay que decirlo, las 17, 17A, 17B son las líneas de menores circulación en Neuquén. Las grandes líneas que transportan a la gran masa de vecinos, si se quiere, siguen en manos del monopolio de Autobuses Santa Fe. E incluso no se ha cumplido que cuando ellos no renuevan el parque automotor, está la posibilidad incluso que el municipio incaute unidades que no funcionan. Claro, no, eso es impensable. No se ha cumplido en nada. Entonces ahora tenemos un boleto de colectivo por encima de los 20 pesos que va a volver a aumentar. Y vos fíjate que para un trabajador de comercio, para un trabajador docente o cualquier vecino que quiera desarrollarse en la ciudad tiene que gastar un dineral. Yo te ponía el ejemplo de un trabajador o de un desocupado que tiene que salir a buscar trabajo. Es un presupuesto la salida colectiva. Entonces, cuando nos hablan de crisis, ¿de qué crisis nos hablan? De la tasa de ganancia de ellos puede ser, pero veamos la tasa de beneficio que ellos quieren tener, y este es el gran punto. Claro, es la lógica de la tasa de beneficio de ellos, de la ganancia privada de ellos. No, es imposible imaginar, no sé, a Quiroga o Bermúdez enojándose con algún empresario. Eso creo que es nada, es hablar del sexo de los ángeles. O sea, no tiene ni sentido plantearse, porque no se van a enfrentar jamás, o no sé, peleándose con Walmart, por ejemplo. Eso no va a pasar jamás. Lógico. Además, ellos son duros
con los trabajadores. Es decir, Quiroga es de la teoría de fierro y plomo contra los trabajadores. Él, si puede, el sueño de él es reprimir a toda manifestación popular que anda él. Lo puede, si lo puede desalojar, lo desaloja, así como hicieron como los trapitos en la ciudad, exterminar la movilización popular. Por eso también quieren sacar al frente de izquierda de los parlamentos, quieren ser oposición, justamente para eso. César, nos queda, mira, estaba viendo ahí unos 4 minutos. Háblame de Guaidó, ahí ustedes los movimientos sociales ya lo conocen de antes. Mira, se da una contradicción, que es la siguiente. Nosotros creo que de las más personas que exigimos es al señor Guaidó. Nosotros le hemos presentado una nota en febrero del 2018, que es el registro que tenemos nosotros del pedido de audiencia de las organizaciones. Febrero del 2018, nunca nos contestó. No le conocemos la cara. Digo, lo conocemos la cara por la enorme publicidad que hay, pero nunca nos recibió las organizaciones sociales. Y es la persona, es el superministro, o es uno de los superministros. Es el que está a cargo toda la cuestión del trabajo y digamos el desarrollo social. Sin embargo, las organizaciones nunca hemos hablado porque nunca nos atendió a nosotros. Pero yo lo veo tan amable en esos afiches, siempre sonriendo, rodeado de perros. ¿No es así él? Entonces, no, en el caso nuestro no podemos decir nada porque nunca nos ha recibido. Uh-huh. Ahora, no ha respondido ninguno de los reclamos. No ha respondido ninguno de los reclamos. Y la demagogia de Guaidó es absoluta. Cuando habla del transporte público, ahí del boleto educativo, ¿por qué no lo implementan? ¿Por qué no desarrollan acciones desde provincia para desarrollarlo? Si cuando sacaron los subsidios de Nación, se peleaban con Quiroga para ver quién ponía menos plata para que el colectivo no se vaya más caro. Él propone el Instituto Municipal de Vivienda para la ciudad. ¿Y el Instituto Provincial de la Vivienda qué pasa? Tenemos un déficit de 70.000 viviendas populares en Neuquén. Es decir, las personas que nos prometen Neuquén, en la ciudad de Neuquén, y esto es la reflexión que yo hago. Si la persona que nos dice que la solución es crear un instituto municipal, y en la provincia que él dirige, tiene 70.000 viviendas populares, creo que la conclusión es clara. Es decir, claro, nos están chamullando a dos manos. Entonces, en esta campaña electoral, el mensaje es que frente a este cuadro logremos reforzar una bancada del Frente de Izquierda, que sería un gran aporte a la lucha de los vecinos de la ciudad. Otro concejal más. Así es, ¿no? Hoy el Frente... O sea, cuidar el que claro, ya tienen, que está ahora... Está el compañero Manuel Sánchez. Manuel Sánchez, e incorporarle otro concejal. A partir de diciembre tiene que asumir un compañero, una compañera del PTS, porque las bancas del Frente de Izquierda son rotativas. Ahora sería incorporar y armar un bloque de concejales del Frente de Izquierda para poder seguir desarrollando la labor que los vecinos ven que venimos desarrollando. El primer candidato sos vos, pero eso es rotativo. Es rotativo, encabeza la lista la compañera Angélica Laguna. Uh-huh. En el caso, los compañeros me han designado para que ocupe el primer lugar. En segundo lugar está la compañera Julieta Katkov del PTS, y en tercer lugar la compañera Priscila Otón del MCT. En caso de acceder a una banca, lógicamente haremos rotación, como es costumbre y novedad en el Frente de Izquierda que en el país. No vi mucha cartelería, ¿por qué será? Está muy cara. Qué barro. ¿Usted tiene ni idea cuánto ha gastado el MPN, no? No, es incalculable. Pero se puede pedir un informe, sí. Absolutamente, imagino. Pero yo creo que es un buen ensayo que se puede hacer, preguntarle cuánta plata han destinado a la campaña electoral. ¿Cómo se sostiene la campaña electoral? En el caso nuestro la sostenemos con el aporte de los trabajadores, claro, con campañas financieras que hacemos, pero decirte que solamente en cartelería poner un cartel o poner 20 carteles en la ciudad te sale 50.000 pesos por 10 carteles. Y 50.000 pesos. 50.000 pesos. 50.000 pesos sale... Son los valores de Cartago, más o menos. Qué va, claro, estamos en otros niveles. Y si, ¿no?, poner 20 carteles en la ciudad por 20 días te sale 50.000 pesos. Saquen la cuenta. Saquen la cuenta solamente en carteles. El gasto descomunal de plata. Por eso la bronca. Por eso muchas veces esto de que cuando vas a reclamar te dicen que no hay plata, no hay presupuesto. Ayer, cuando terminamos el acampe,
los funcionarios del gobierno provincial nos contestaron, ¿saben qué, muchachos? No hay plata para sus reclamos. Y los reclamos nuestros es que los compañeros puedan comer. Claro. No hay presupuesto. Estoy pensando en eso, y aparte la guita que se gasta en comprar concejales, ¿no? O sea, armar estas listas, comer las colectoras, que eso es plata, digamos. Eso es plata, y es plata que sale del presupuesto público, y además vas ahí, ¿qué proyecto se va a poder armar en el Consejo Deliberante? Con gente que nunca se vio, porque esas colectoras nunca se vieron. ¿Qué proyecto común pueden tener 15 colectoras? Yo me río, pero es tremendo. Pero vos tenés la colectora, por ejemplo, de unidad de unión de inquilinos. Los inquilinos van con el responsable del déficit habitacional. No tiene sentido. César, muchas gracias por la paciencia y el tiempo. Por favor, muchas gracias a ustedes, muy amable. Nosotros nos despedimos rápidamente, uno se queda asombrado, pero es el Estado, igual eso, quiero decirlo, eso puede cambiar. No, absolutamente. Eso se cambia. Hagámosle pata ancha, dice un amigo, con el frente izquierdo. Hasta la semana que viene acá con más Cartago por nuestro canal. Hasta entonces.